sábado por la noche y vaya semana que ha sido esta, ya lo vieron ustedes, accidente, infección en el ojo, regresé al parque a hacer ejercicio, ha sido interesante por lo menos vivirla. Ya ahorita me acabo de poner las últimas gotas, me acabo de terminar una de las pastillas que me habían dado y me queda ya nada más otra caja por 2 días más y habré terminado con el tratamiento para la bonita infección de mi ojo izquierdo. No les miento, durante un momento pensé que me iba a quedar ciego. Este es mi ojo bueno, porque en este tengo astigmatismo. Entonces cuando empecé a sentir la cosa aquí dije, ya, ya, ya morí. Hasta aquí llegué, mi ojo, bye bitch. Pero todo está bien a este punto. Y sobre mi lectura, bueno, estoy leyendo Later de Stephen King. Creo que es una de sus últimas publicaciones, si no es que la última que ha sacado. Es una novela bastante corta y últimamente pues varia gente ha estado hablando de ella. Vikinga Lectora sé que hizo un video, Cole Burton también hizo un video y creo que Chester y George también hicieron un envío platicando de este libro. Así que han dado en las redes sociales. Al principio yo no quería leerlo, pero Vikinga comentó que había un niño con poderes sobrenaturales y ya me llamó más la atención. Ya voy en el 50%, he ido lento. Obviamente el doctor me recomendó que me alejara de la pantalla del celular, de la computadora, de la tablet, de la televisión. Y pues traté de hacerlo como desde el miércoles. Así que desde el martes no había leído mucho. Apenas ayer leí un poquito en el transporte y hoy ya le eché las ganas durante el día, ya que mi ojo se ha sentido mejor y lo estoy disfrutando bastante. La historia en general es sobre este niño que tiene un poder sobrenatural, puede ver ciertas cosas y pues ya a partir de ahí vamos conociendo poco a poco más sobre él. Se explora la relación que tiene con su mamá, con algunos amigos que están junto a ella. Se explora más o menos cómo es el trabajo editorial de esta señora. Y pues ahí, entre todo eso, se va mezclando el aspecto sobrenatural que caracteriza a nuestro personaje principal. Y considero que es una historia lenta, pero que hace un muy buen trabajo en crear una relación cercana con nuestro protagonista, que es también el narrador en primera persona. Así que lo estoy disfrutando. No parece ser una historia en donde pasen grandes eventos. Aunque bueno, ahorita se habló por ahí de desmantelar una bomba. Pero de ahí en fuera es el día a día de un niño que casualmente tiene esta habilidad sobrenatural. Voy, como les digo, en el 50%. Al parecer ya estamos llegando al punto en donde la historia va a ponerse un poco más terrorífica. Así que pues estoy interesado. Ahorita antes de dormir voy a leer un poquito más y espero ya mañana dedicarle todo el día. Ya les estaré contando el avance que vaya teniendo. Espero que no se escuche mucho el abanico, pero oigan, el calor que siento ahorita es intenso. Pero dejando eso de lado, acabo de terminar de ver una película increíble. Aquelarre está en Netflix. Creo que el director se llama Pablo Agüero. Me voló la cabeza. Había escuchado de ella, creo que desde el mes pasado que se subió al catálogo. Al principio yo creía que era una miniserie, pero no, es una película, es española y es increíble de principio a fin. Por el nombre ya se pueden dar una idea de que va a tratar sobre brujas y así es. El director al parecer hizo una investigación intensa sobre algunos escritos históricos. La película se desarrolla en 1609, así que tiene por ahí su investigación esta película para presentar los hechos y wow. Quedé ridículamente sorprendido. Creo que lo que más me gustó fue obviamente la historia y las actuaciones, pero la fotografía, en especial al final, ya en la parte en donde está el aquelarre, es inmersiva, es de verdad increíble esta película. ¿Sobre qué trata?
un agente de la iglesia llega a un lugar en donde hay puras mujeres porque los marineros de esa zona pues están en el mar y desaparecen durante algún tiempo porque se van a hacer su trabajo de marineros. Así que en esta provincia se quedan nada más las mujeres. Llegan y pues ya saben cómo eran aquellos años, las acusan de brujas. Y les empiezan a hacer un juicio para determinar si son o no brujas. Se desarrolla de una forma increíble. Termina. Sigo impactado por, por ese final. Porque creo que no me había emocionado tanto con una película desde hace bastante tiempo. Y es que es magnífica. Más o menos te da una idea de por qué motivo la iglesia tiene estos testimonios de estas locuras que supuestamente hacían las brujas en los abats en aquellos años. Yo le doy un 5 de 5. A mí me encantó, me sorprendió, me tuvo, pero miren, poco a poco el interés, el hype fue subiendo conforme avanzaba la película porque es ridículamente buena. Hay una actriz por ahí que hace un trabajo así como que con su cuerpo retorciéndose. Increíble, que ya cuando llega la escena de la aquelarre, queda, pero 100% recomendada si es que no la han visto. Y respecto a la lectura, pues también estoy emocionado porque fue increíble. Creí que le iba a terminar dando un puntaje estándar como de que 3 estrellas, porque el libro sí toca algunos aspectos que a mí no me gusta mucho en libros, que es esto sobre resolver casos policíacos. Eso la verdad es que no es lo mío. Y por ahí hay algunas partes con un personaje que tienen un momento relevante dentro de la historia. Y eso a mí me estaba aburriendo. Creí que la segunda mitad del libro iba a ir por ese rumbo. Pero por suerte, en el tercer acto hay giros. Hay tuercas que giran. Y yo, impactado, quedé con algunos hechos que se van mostrando por ahí en la historia. Y con algunas revelaciones que ni por aquí me habían pasado, pero que ya al final, en chinga, le mandé por ahí un mensaje a algunos amigos de: estoy en shock, no puedo creer lo que estoy leyendo. Así que terminó este libro ridículamente bien para mí. Ya le puse en Goodreads 4 de 5 estrellas porque empecé a leerlo solo por el hecho de que había un niño que veía fantasmas, pero me enganchó totalmente. Stephen King, por lo menos conmigo, lo vuelve a hacer. En una historia cortita, logra crear una conexión increíble con los personajes, con el protagonista principal Jamie y con su mamá. La relación es muy buena y tú como lector la disfrutas muchísimo y también te encariñas con esos personajes. Y creo que eso es lo que más rescato de la historia. Sí tiene sus momentos terroríficos, el mismo narrador Jamie te dice, esta es una historia de horror, pero lo que más reluce es esas relaciones que está creando Stephen King y los personajes que te presenta en tan poquito tiempo. Hay por ahí un guiño con el libro de It, de eso, increíble. Y creo que también por eso más vale mucho la pena, como 100% en personajes, pero si le agregamos esa pizquita de interés que tiene por ahí un guiño, una conexión, dirían ustedes, con eso, pues lo hace muchísimo mejor. A mí me gustaría que siguiera escribiendo sobre este personaje. Si lo leyeron, me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo. Si tienen por ahí alguna teoría sobre lo que hay en la historia, sobre lo que se presenta aquí como la cosa terrorífica, me gustaría saberla porque yo ya tengo muchas cosas en la cabeza. Ya entré a Reddit, ya leí algunas cosas. Increíble. Para mí es canon lo que leí en Reddit. Solamente les voy a decir eso. Y bueno, nocturnos, este fue un vlog un tanto extraño, lo sé, pero pues ya terminó la semana. Por fin, después de todo lo que ha pasado, espero que ustedes hayan tenido un buen día, una buena semana en el momento en el que estén viendo este video. Y si no, pues bueno, ya vendrán tiempos mejores. Esperemos. Y si no, pues aquí vamos a seguir sufriendo semana con semana. Ya saben, yo los veo la próxima luna y espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.